señora presidenta. Traigo aquí nuevamente una cita de Montesquieu que ya utilicé alguna vez, pero parece que el Partido Popular se empeña en que siempre esté de actualidad. Decía Montesquieu: las leyes inútiles debilitan a las necesarias. Y esta es una ley inútil, profundamente inútil. Una reforma que ni era necesaria ni demandada por nadie, contestada por penalistas de toda índole y que además no cumple con los objetivos que dice abordar. Porque el marco jurídico vigente en materia penal antiterrorista es de los más amplios y severos de Europa Occidental. Así, todas las acciones penalmente reprobables propias del terrorismo ya están en el vigente Código Penal. Lo que no está, ni debería estar, es el pensamiento, la criminalización del pensamiento, ni tampoco perseguir las protestas como delitos para después incrementar el despropósito aplicándoles el marchamo de terrorismo. ¿Alguien en su sano juicio cree que alguna de las medidas que se recogen van a servir para disuadirles? ¿Vamos a evitar algún delito de terrorismo verdadero? ¿Qué queremos realmente? ¿Evitar o castigar? ¿Destinar los escasos medios de que disponen las fuerzas de seguridad para perseguir a la gente que protesta, para perseguir a la gente que tuitea, es un despropósito, en lugar de destinarse a investigar y perseguir a los verdaderos terroristas? El texto pone en evidencia que el objetivo de los proponentes no es el descrito en la exposición de motivos, sino más bien el que están poniendo en evidencia todas las organizaciones en defensa de los derechos humanos. Una vuelta más a esta maltrecha democracia. Acabo como empecé, recordando a Montesquieu: hay leyes necesarias que ustedes no quieren abordar. La dación en pago, el pacto de Estado contra la pobreza, el pacto de Estado por la educación, por la dependencia. En cambio, su legislatura termina jalonada por un rosario de leyes inútiles que no han contribuido a la mejora de vida de la mayoría de la gente. Todo lo contrario. Sinceramente, no entiendo el apoyo del PSOE a un despropósito jurídico cuyo fin oculto o no tan oculto es aplicar restricciones de derechos y libertades a las personas que osen protestar contra las estructuras del Estado, amedrentarles con acusaciones de terrorismo para evitar las protestas ciudadanas para siempre jamás. Me recuerda a veces el nombre de una serie, Perdidos. Una serie de la que nadie entendió el final. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Baldoví. Señora Oramas.